Unas 799 millas lineales de costa hacen de la zona marítimo-terrestre de Puerto Rico el mayor atractivo socioeconómico del archipiélago. Manglares, estuarios, dunas de arena y más de 1.225 playas son algunos de sus sistemas ecológicos con particular relevancia y, a su vez, fuente de actividad económica y recreación. Ecosistemas marinos y costeros albergan diversidad de especies y constituyen la primera línea de defensa contra ciclones y tormentas, los embates del mar y el cambio climático. La zona marítimo terrestre es un bien de dominio público o bien no patrimonial. Pertenece a todos en general y a nadie en particular. La zona marítimo terrestre es vital para la economía. El turismo y la recreación giran mayormente alrededor de nuestras playas y costas. Unos 12.000 cuartos de hotel, listos para recibir a los más exigentes de los turistas, aportan alrededor de 2.000 millones de dólares anuales en actividades costeras y playeras. Gran parte de nuestra infraestructura crítica ubica en las costas. Unidades y proyectos de vivienda completan un paisaje asediado a través de décadas por usos conflictivos y, más recientemente, por un acelerado proceso de erosión costera en respuesta al incremento del nivel del mar y los cambios climáticos. La ausencia de criterios uniformes para delimitar o deslindar los bienes de esta zona ha contribuido a los impactos sobre la naturaleza por consecuencia directa de actividades humanas. Para asegurar el desarrollo sustentable del litoral costero y proteger vida y propiedad, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales realizó el Sistema de Referencia Oficial para deslindes de la zona marítimo-terrestre. Información histórica, así como herramientas tecnológicas, posibilitan el conocimiento integral de estos espacios y recursos. Fotos aéreas, datos de mareas y líneas de vegetación, entre otras referencias, integran la mejor información disponible sobre los criterios para realizar deslindes y guiar el desarrollo armonizable con el funcionamiento de estos bienes de dominio público. Proteger la integridad de la zona marítimo-terrestre es nuestra responsabilidad. De una u otra forma, se nos va la vida. De un lado, su deterioro desincentivará el turismo, imprescindible para la economía. Y del otro, nos hará más vulnerables ante fenómenos naturales. Nuestras playas figuran entre las mejores del mundo y su acceso nos pertenece a todos. El mar y la costa
han sido, son y serán un patrimonio natural y cultural de todos los puertorriqueños.